¿Qué tal? Soy Roxángel y como parte de mi misión divina, ahora me corresponde darles un mensaje semanal a través de las cartas de ángeles. Esta semana, la primera carta que nos salió es esta. Dice, eres profundamente clarividente. Confía tanto en lo que ves con tu visión mental como con tu visión física, ya que tu visión espiritual te ayuda a sanar, enseñar y guiar. Muchos de nosotros tenemos lo que son sueños a través de los cuales se comunican, o simplemente son como intuiciones de que tengo que hacer esto, tengo que dejar esto, por decir, en estar en una relación que ya no corresponde, estar en un trabajo que ya no nos llena. Y como que por un lado decimos, sí, ya me voy a ir, ya me voy a salir. Pero pues al final, pues nada, no hacemos nada. Esta es la segunda carta, que exactamente se trata del tercer chakra, que es la voluntad. Empezar ya a hacer ya lo que hemos postergado ya por mucho tiempo. Dice, es seguro ser poderoso y hacerse cargo de la vida en forma positiva. El tercer chakra es el estómago y es donde tenemos la voluntad. Es el empezar a hacer, y la forma de empezar a hacer es pensamiento, sentimiento y voluntad. Obviamente es pensamiento, que es lo que quiero hacer, sentimiento, hacerlo desde el corazón, y la voluntad es lo que nos lleva a hacer las cosas. Muchas veces las hemos postergado por miedo al no sé qué va a pasar, no sé cómo van a reaccionar, y nos metemos tanto en el pensamiento que al final no hacemos nada. Entonces lo que nos dice que ya es tiempo de hacer. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace como 11 años, ya no me acuerdo cuántos, tenía una relación de pareja y la verdad yo sentía que ya no era feliz, ya no me sentía bien, pero pues llegamos a lo que es el lugar de amor, como dices, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, y pues sí es cierto, yo me acostumbré tanto a esa persona que pues ya estaba ahí simplemente porque no sabía qué iba a pasar, qué tal que si no encuentro a alguien más, qué tal que si me quedo sola, qué tal que si es mi última oportunidad, y al final pues decidí dejar esa relación y la verdad fue la mejor decisión que pude tomar. Obviamente me tardé algunos años en decidirlo, pero pues al final simplemente me quité muchos miedos, muchas dudas, y lo que hice fue simplemente hacer la voluntad. En este caso, lo que me decían los ángeles era que esa relación no iba a ninguna parte y que él pensaba muy diferente a mí. Él no creía en esto de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. Entonces, pues era algo que no iba a ninguna parte. Entonces, simplemente es tener la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Y si quieren tener más fuerza de voluntad, pídale a Arcángel Miguel que les ayude a tener más fuerza. Él es el que nos ayuda muchas veces a empujarnos, a dar ese siguiente paso al que no nos atrevemos a dar muchas veces por miedos, dudas. Pero al final, cuando uno da el siguiente paso, dices, bueno, tanto miedo tenía que era mejor estar del otro lado del siguiente paso que quedarse en este lado. Pero pues, como dicen, es la costumbre simplemente, el no quererse mover, son puros miedos, la verdad. Y la segunda dice talleres y seminarios. Dice, asistir e impartir conferencias es parte de tu sendero y propósito espiritual. Ábrete a enseñar y aprender. Muchos de ustedes ya tienen como la duda de cómo le pido a los ángeles y qué es eso, cómo entra este tipo de cosas. Digo, yo les conté la otra vez un poco de mí, que yo me fui mucho con talleres, con Tania Karam, empecé a leer los libros de Dorín, empecé a buscar algo que me llenara, y al final pues la espiritualidad fue lo que me llenó. La verdad, con ayuda de los ángeles te enseñan a que les puedes pedir lo que tú quieras, y obviamente también cambiar un pensamiento, porque siempre estamos pensando en lo que no queremos para nuestra vida y no nos ponemos a pensar en lo que sí queremos para nuestra vida. Entonces, ponernos una meta y decir, yo quiero dejar de sufrir, dejar de juzgar, dejar de meterme ya tanto
en el drama del trabajo, que si ella me dijo, que si él me dijo, que si ella no está trabajando, si él no está trabajando. Cada uno nos tenemos que hacer responsables de nuestras vidas, dejar a un lado muchos juicios en cuanto a criticar a las personas y hacernos responsables de nuestra vida. Cuando tomamos ese papel de responsabilidad de nuestras vidas y nos hacemos, pues sí, responsables de la vida. Yo cuando decidí dejar esa relación, dije, bueno, obviamente me hice la víctima como un año y después decidí dejar de ser la víctima y hacer por mí, para mí, por mi felicidad. Y lo que decidí fue perdonar, lo que decidí fue dejar a un lado una relación que no me llevaba a ninguna parte y al final la verdad pues fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Y de ahí en adelante, bueno, ya se trata de hacerte feliz tú mismo y no encontrar y no esperar a que se encuentre una pareja, la pareja ideal, tu media naranja. Primero tienes que ser tú feliz, aceptarte, quererte, amarte. Ya, si tiene que llegar, llegará. Y si no, no pasa nada. O sea, no nos... A veces esperamos a que llegue esa persona para ser feliz. Más bien es al revés. Primero tienes que ser feliz para que esa pareja pueda llegar. Así es que, bueno, espero que les sirvan estos consejos. Y también les quiero recomendar porque son un libro que se llama Números Angelicales, que es este, que también es de Doreen. Y obviamente a través de los números también los ángeles se comunican con nosotros. Entonces muchas veces te encuentras el número 3, el 4. Entonces en este librito puedes encontrar qué significa. Por ejemplo, vamos a poner el 159. Dice, tus pensamientos y expectativas positivas con respecto a los cambios que estás viviendo. No olvides que están preparándote para que cumplas tu misión divina a un nivel más alto y profundo. Y todos y cada uno de los números tiene un significado. Y también les quiero recomendar estas otras cartas. Dice, jugando con los ángeles. Que son estas, la verdad también son muy muy lindas y a mí me han servido también mucho para acercarme a los ángeles. Estas son una de las cartas, aquí son dos mazos, un mazo es de ángeles y el otro es de un mensaje. Primero se toma, bueno, el que tú quieras, primero puede ser el ángel o el mensaje, ahí sí no hay así como algo escrito que tenga que ser una cosa o la otra. Dice, yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira. ¿Sientes un dulce calor? Un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Estás recibiendo fe y aceptación. Son mensajes súper lindos que nos hacen sentir reconfortables y exactamente los ángeles se hacen presentes por medio de ya sea mariposas, plumitas, aromas. Hay quien tiene ese don de oler hasta como a flores y cuando hueles como unas flores muy lindas son los ángeles que también se quieren comunicar y se hacen presentes a través de muchas de este tipo de cosas. Que les decía, plumas, el arco iris. Si ves al cielo en las nubes, a veces ves un angelito. Entonces, ellos encuentran una forma siempre de hacerte saber que ellos están ahí. Pero pues la verdad es que siempre están contigo, pero más bien nosotros somos los que no les hacemos caso. Entonces los invito a que se comuniquen más con sus ángeles y que sean parte de su vida, de su día a día, de que les hablen, de que les digan qué les pasa y van a ver cómo los reconfortan con un calorcito. Si pueden hacer alguna meditación, que se comuniquen con su ángel, se las recomiendo también mucho porque lo que hacen es, obviamente, al dejar de hacer muchas cosas, nos comunicamos más con nuestros ángeles al estar con los ojos cerrados y con una música muy linda. Entonces los invito a comunicarse con sus ángeles y verán que se van a sentir muy reconfortables. Nos vemos la próxima semana. Besos, bye, nos amo.